la generación de la ruptura, estamos hablando de un concepto que no está tan bien delimitado, pero engloba a varios pintores nacidos aproximadamente en las décadas de 1920 y de 1930, quienes buscaron romper un poco con el lenguaje pictórico del muralismo mexicano, de la Escuela Mexicana de Pintura, y buscaron nuevos lenguajes pictóricos, sobre todo, pero no únicamente, el abstracto. Y pues coincidieron en espacios, coincidieron en técnicas, coincidieron en influencias, y pues se desarrollaron aproximadamente entre la década de los 50 y los 60 principalmente. Principalmente hubo un giro pues bastante radical, ¿no? El realismo social, una pintura figurativa, se cambió totalmente, no totalmente, pero sí tuvo un giro radical hacia la abstracción, ¿no? Entonces, en lo pictórico pues fue eso principalmente, pero también abrieron muchas puertas en otros ámbitos, como el ámbito organizativo, el ámbito expositivo. Un ejemplo bastante paradigmático es el Salón Independiente, ¿no? Cuando se sintieron inconformes con las convocatorias del Instituto Nacional de Bellas Artes, sobre todo para la Olimpiada de 1968, crearon su propio modelo expositivo, ¿no? Su propio grupo, en el que pues utilizaron la autogestión como manera de exponer sus obras y de acercarlas al público, ¿no? Entonces, este es un gran aporte que tuvieron para las nuevas generaciones de artistas, que pues se enseñó que el mecenazgo del Estado no es fundamental para exponer y para difundir la obra, ¿no? Que los artistas pueden autogestionarse, pueden autoorganizarse y pueden tener maneras propias de exponer y de difundir su obra, principalmente. Sobre todo, pues obviamente, ¿verdad? Principalmente porque es nuestro paisano, pero por la labor que realizó en aquellos años, por el gran papel que desempeñó como participante en la generación de la ruptura, porque pues no solo fue de los pioneros en ingresar el lenguaje abstracto al país, en tanto en el movimiento del 68 estuvo muy activo, en las exposiciones de este mismo Salón Independiente estuvo muy activo, y pues aterrizando bien aquí a Zacatecas, pues su gestión, ¿no?, para crear su propio museo homónimo, es una labor impresionante en la que rescató y trajo a esta ciudad pues cientos de obras, no solo de él, sino de muchos artistas de la propia ruptura, ¿no? Entonces, el legado que nos ha dejado a nosotros como zacatecanos es un espacio en el que nosotros podemos comprender pues básicamente casi todo el arte abstracto que se ha desarrollado aquí en México, ¿no? El Museo Manuel Ferdiáez cuenta con muchos aspectos del lenguaje abstracto, ¿no? Porque se suele ver como un lenguaje pues muy homogéneo, ¿no? Como si solo hubiera una manera de hacer arte abstracto, cuando hay muchas maneras de desarrollar la abstracción, ¿no? Entonces, en este recinto que él funda, pues se encuentran todas estas medios de expresión del arte abstracto, ¿no? Entonces, creo que su legado ha sido directamente el recinto que él ha dejado y las obras que él ha gestionado y que nos ha acercado a nosotros mismos los zacatecanos. Soy Carlos Eduardo Márquez, los invito a acercarse más a la generación de la ruptura, principalmente a través del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que está en nuestra capital zacatecana, a comprender, a apreciar el trabajo de esta generación, el arte abstracto en México, sus diferentes vertientes, sus diferentes maneras de expresarse, y pues a investigarlo por mano propia, a acercarse a estos temas de la riqueza artística zacatecana y mexicana que podemos encontrar en el estado, a visitarla, a comprenderla y a estudiarla.